amigos de Vía Campesina, empezamos un nuevo programa y una temática que había quedado un poco dejada de lado, puesto que de pronto hubo otros asuntos que atender. Más sin embargo, vamos a hablar de algunos conceptos que, si bien son transversales con respecto a algunos asuntos que hemos atendido en los distintos programas, van a ser más puntuales con respecto a la crítica de la cultura, a las nociones de desarrollo y a una palabra que es muy importante, que es paradigma. Bueno, para empezar, el año pasado, el 2014, fue el año más caluroso de los últimos 100 o ciento y piquito de años, puesto que por los lados de 1880 hasta acá se ha venido haciendo una valoración de comportamiento del clima, y desde 1998 hasta el presente año, los 10 años más calurosos han transcurrido desde entonces. El 2014 culmina siendo el año más caluroso y hay problemas serios en el sentido de que, en definitiva, el modelo no es funcional. Quiero decir que seguimos pensando que el problema del cambio climático es un problema transitorio, o es un problema que trae implícito también como la solución, y que no depende tanto de nuestro cambio de actitud a nivel global, sino que se resuelve precisamente porque la naturaleza es muy sabia. Y bueno, no vamos a entrar a cuestionar esto de la sabiduría de la naturaleza, que es una verdad de perogrullo, pero lo que sucintamente sí está pasando es que la situación orbital del cambio climático está generando serios problemas en hábitats, serios problemas con respecto al comportamiento de las aguas, y serios problemas en la forma en cómo los distintos seres vivos están abordando o asumiendo la sobrevivencia en circunstancias cada vez más complicadas. Entonces, para empezar, es fácil encontrarnos con las infraestructuras que para nosotros los seres humanos nos dan esa tranquilidad de que hay una cultura, de que hay un colectivo y una figura de desarrollo que nos da esa seguridad, esa certeza de que hay mucha gente pensando, de que hay un gran colectivo actuando, y que tal vez si yo no asumo mi responsabilidad, otros lo están haciendo por mí. En ese sentido, pues creo que hemos caído en una trampa, y de ahí la palabra paradigma. La palabra paradigma habla acerca de hechos o convicciones que en algún momento parecen estar cargadas de una total veracidad y verdad, y por lo tanto pues no cuestionamos porque las cosas son así. Hubo una época en que las mujeres no podían votar, y que y hubo una concepción más o menos generalizada de que el papel de la mujer era sencillamente quedarse cuidando niños, ¿cierto? Y que a partir de ahí no había mayor posibilidad de desarrollo para la mujer, porque el papel de levantar una familia era de por sí demasiado grande y demasiado importante. Eso no está en cuestión, pero la negación de la mujer en esos términos era para nosotros bastante tendenciosa. Y paradigma también puede ser otra serie de hitos simbólicos y reales que nos conducen a una línea de pensamiento en la que evidentemente hay toda esa carga emocional con respecto a un sistema de credos, a un sistema de asunción de lo que es moral, de lo que es ético, y obvio, pues nosotros como personas pues estamos enmarcados y estamos contenidos en un contexto social que nos pone de boca y narices ante una propuesta actitudinal y propositiva que nos diferenciarían obviamente de otros seres
Y por esa misma razón, pues, el hito del ser humano desde el punto de vista de lo que llamamos civilización y cultura es tan importante e intrascendental. Lo crítico es el asunto de que un paradigma, y hablo yo nuevamente, por ejemplo, de la situación de las mujeres en otras épocas donde no podían votar y donde las posibilidades de hacerse una educación o de ser autónomas con respecto a la elección de pareja. Hola, ¿qué más? Bien, hijo. La elección de pareja, la elección, digamos, inclusive de sus derechos sexuales, pues haya tenido que subordinarse históricamente a los presupuestos machistas de una cultura que siempre juega a darle privilegios al hombre por razones muy conocidas de historia, de cierto tipo de credos que desafortunadamente ponen a la mujer en un plano muy secundario, pero que por fortuna han venido evolucionando para que ya la mujer ocupe un mejor lugar. Vamos entonces a llevar este tropo a otra dinámica. La naturaleza cada vez se ve más afectada, no trato de hablar tanto de esto, sino de los edificios que hay alrededor acá, por ejemplo, del parque, que han modificado severamente el paisaje. Si nosotros pues recordamos lo que era el santuario hace unos 10, 15, 20 años, pues recordaremos que habían unas araucarias, que había un poco más de verde en este lugar, pero el hito de lo que llamamos civilización pues plantea un tropismo muy fuerte, una incidencia altísima de los espacios, favoreciendo los gustos de los seres humanos, nuestras preferencias y también al mismo tiempo esa forma en que nosotros hemos asumido los conceptos de desarrollo, la forma en que nosotros hemos asumido el asunto de la educación, la cultura y por último la civilización bajo ese paradigma que obedece a fórmulas que o bien o están enmarcadas en nuestro sistema de tiempo atrás o han venido incursionando en nuestros esquemas simbólicos desde un punto de vista colectivo para que todo este fenómeno se dé sin que nadie diga mayor cosa, es decir, es normal. Entonces es normal que nosotros como seres humanos tumbemos un bosque para hacer una urbanización. Es normal que nosotros los seres humanos sequemos un lago para construir un edificio. Y en ese sentido nosotros como especie tenemos una altísima incidencia y el problema serio acerca de la falta de autocrítica con respecto a lo que hacemos tiene que ver de una manera muy consistente y de una forma muy considerable con efectos que nosotros mismos no hemos podido contemplar y que difícilmente hemos podido solucionar. Volvamos entonces, ya ahora que hemos hablado un poquitico de paradigmas, de lo que es el cambio climático y el calentamiento global en el contexto actual. Resulta que han habido una serie de reuniones desde 1992 hasta la fecha, en este año, en el 2015, en diciembre va a haber otra cumbre en Europa para hablar de compromisos a tomarse desde 2020 en adelante, porque parece que las fórmulas que se han querido adoptar o que han salido de los consensos de los países con respecto al cambio de actitud como especie son muy pacatas, son muy breves. Y me refiero a lo siguiente. Resulta que el protocolo de Kioto hacía alusión a que los países se tenían que plantear como meta la reducción de un 5% de la emisión de gases de efecto invernadero. Los gases de efecto invernadero son gases que tienen partículas de carbono en mayor o en cantidades importantes, unas más que otras, y que finalmente pues hacen que el planeta se comporte como un gran invernadero porque ellas se quedan fijadas allá en la atmósfera como si fuera un gran plástico. Por lo tanto, cada vez que nosotros emitimos más carbono,
el planeta se calienta más y tenemos nosotros más dificultades para fijar ese carbono y generar las condiciones necesarias para que el calentamiento no se genere de la forma tan descomunal como ha venido inclusive manifestándose, como lo dije, desde 1998 hasta la fecha. ¿Qué hemos hecho nosotros? Muy poco. Las instituciones educativas, en términos generales, no han manejado este contenido de una forma tampoco ni propositiva ni a nivel de información en términos generales que le permita a los alumnos ir considerando que este asunto es un asunto de crucial importancia para la supervivencia de nuestra especie y de muchas otras que están imbricadas en este nivel de desarrollo. El no tener esa capacidad de ver como las cosas desde ese punto de vista ha hecho que nosotros sinceramente pues sigamos pensando que este problema no nos afecta y no nos va a afectar hacia el futuro. Craso error. Esto nos afecta. Y vamos a hablar entonces un poquitico de esas afectaciones en lo siguiente. Entonces, mis amigos, también se hace evidente las actuaciones nuestras alrededor de este asunto y el fenómeno también se hace visible en la medida en que podemos corroborar el derretimiento de casquetes polares. Específicamente en la zona antártica se ha podido testimoniar últimamente esa gran dificultad de que hayan, de que esos sistemas que se han venido ya al fondo, que esa gran cantidad de hielo que se ha desprendido se restituye inclusive en las épocas invernales, no va a pasar porque esos casquetes tienen unas dimensiones descomunales que permiten que por muchos kilómetros pues estas configuraciones adquieran ese matiz y que al descomponerse pues sea casi que virtual, o sea, es virtual y realmente imposible que vuelvan a generarse y a restituirse de la forma en como se han conocido históricamente. Entonces eso genera obviamente una mayor cantidad de agua en los cuerpos oceánicos que, como ya lo hemos dicho, van a empezar a inundar zonas costeras y tierras bajas, otro efecto, con devastaciones y con efectos también de desproporcionales. Es calamitoso, es horroroso lo que nos espera, es decir, no es un asunto que sea fácil manejar. Cuando empiecen a subir el nivel del mar abruptamente, 1 metro, 2 metros, vamos a ver cómo va a haber desplazamiento como nunca ha habido en la historia de la humanidad. Y sobre todo, no tan solo en ese término va a haber algún tipo de efecto que nosotros podamos visionar, sino en términos generales el cambio del clima, cómo nos va a poner a todos a gravitar alrededor de situaciones cada vez más complejas de manejar. Por ejemplo, el hecho de que la corriente del Golfo, que va a empezar a generar otro tipo de dinámica y que no se va a comportar como históricamente lo ha dicho, va a generar con mucha facilidad que el Reino Unido no puede ser habitado como ahora. El Reino Unido va a tener inviernos de menos 20, menos 30 grados, temperaturas que han sido inéditas allá en ese complejo sistema isleño que ha sido pues hasta ahora muy estable, pero que evidentemente vive y es vivible por la corriente del Golfo de México. Esos termorreguladores, más el otro asunto que tiene que ver con las formas de vida que se están viendo afectadas por la acidificación de los cuerpos marítimos, entonces eso todo va a entrañar una modificación sustancial de la vida, de los fluidos, del contenido ambiental, del contenido paisajístico, como nunca lo hemos vivido nosotros como especie. Que no queramos ver eso porque en este momento las cosas lucen bien es otra cosa. Si en mi casa podemos comer, no podemos desmentir que en otros lugares se aguanta hambre. Entonces,
El gran problema que tenemos con el asunto de los paradigmas es que como que nos cuesta entender que las calamidades existen, que se está generando un cambio sistemático de todo lo que está pasando en los contextos más amplios posibles a partir de un credo férreo en que nosotros como cultura y como civilización estamos haciendo las cosas bien. Hay que cuestionar entonces el paradigma de lo que es cultura y de lo que es civilización, porque, entre otras cosas, en Vía Campesina se ha venido enfrentando la agricultura industrial y un modelo que se llama agricultura sostenible inteligentemente y otro que es la agricultura campesina. Hay dos caras de una misma moneda que nos llevan a soluciones aparentemente viables, pero que finalmente nos van a llevar, una nos va a llevar a un lado y otra nos va a conducir a otro mejor. Y vamos a hablar entonces, mis amigos, de la diferencia entre la agricultura industrial y el fenómeno en cómo se produce a nivel mundial y cómo se espera fijar carbono con este modelo, y el tradicional que ha sido atacado y ha sido desmentido por las corporaciones, pero que también hace muy bien el trabajo, lo hace inclusive mucho mejor que este otro que se está promoviendo. Entonces, para hablar sobre paradigmas, vamos a referirnos a estos temas. Entonces, pues, es bueno diferenciar el asunto de la agricultura industrial de la agricultura tradicional, especialmente en un municipio como el Santuario, donde la agricultura tiene y ha tenido, obvio, una gran incidencia desde el punto de vista histórico. Podríamos nosotros, y hago un paréntesis con todo el respeto, podríamos nosotros decir, bueno, pero es que Colombia no es un país que tenga una gran incidencia en la emisión de gases de efecto invernadero, no es un país altamente industrializado, y claro, no lo es. Colombia tiene más posicionada a nivel primario, o sea, a nivel de extracción de materias primas y de hidrocarburos, ¿cierto? Carbón, minerales y la generación de energía eléctrica como renglones muy importantes, pues, está la agricultura y hay también, pues, obvio, la explotación ganadera como otra gran alternativa, pero que todas en una son primarias. Son economías que son de extracción, son extractivas y no tenemos muy posicionado el rol de transformación, salvo algunos monopolios y también pues al mismo tiempo Colombia, pues tenemos que entenderlo, es un país que no tiene una gran incidencia desde el punto de vista industrial como la tienen otros a nivel global. Colombia ocupa un lugar muy moderado. Pero siendo concretos, la producción agrícola que es tan importante en Colombia, lo mismo que la ganadería, sí amerita ser revisada desde el punto de vista de las estrategias que se han manejado desde el punto de vista de la industrialización de estos procesos. La agricultura industrial, por ejemplo, y la fijación, o más bien o la propuesta de manejar una perspectiva ambiental desde lo que se llama industrial es muy cuestionable. Por ejemplo, se habla de semillas transgénicas que no necesitan mucho riego porque tienen los pesticidas incorporados en su propia genética. Aparentemente eso es bueno porque no hay que fumigar, pero desde el punto de vista ambiental tiene una incidencia seria y más desde el punto de vista también, o más bien desde lo específico de la ingesta de una semilla que tenga estas características, porque va a traer obviamente otros efectos colaterales que van a generar modificaciones también de nuestras propias células y probablemente nos encontremos con nuevas formas de cáncer que hasta ahora no se han investigado con la suficiente rigurosidad. Por eso cuando se siembran también bosques de pino para decir que se está fijando carbono, hablamos nosotros de que no lo estamos haciendo de la mejor forma, lo mismo que en el eucalipto, y es lo que está pasando con la selva amazónica, donde algunas empresas están tomando todos los árboles que encuentran para sembrar solamente eucalipto para la industria del papel. Estos sistemas se llaman desiertos verdes. Son, sí, fijan carbono, pero afectan la biodiversidad y resulta que
desde hace mucho rato, un complejo biodiverso es mucho más eficiente fijando carbono que un monocultivo específico, que pues obvio tiene unos resultados y hay que, no se puede ignorar que el eucalipto crece muy rápido, pero no obstante el precio que hay que pagar por esa fijación de carbono se obtiene de otros lados y créanme, es muy costoso desde el punto de vista de la vida, de la biología y de la diversidad. Por eso las formas campesinas tradicionales son tan interesantes porque se puede manejar el cuento de las semillas que se han manejado tradicionalmente. Hablo yo, por ejemplo, uno recuerda, por ejemplo, de la papa. La papa pepina, la papa picacha, la papa nevada, la blanca holandesa. Hay muchas que lamentablemente se me escapan en este momento, pero cuando se optó por trabajar con una o dos variedades, hablemos específicamente de la capira y la nevada, las otras fueron ocupando renglones secundarios y las plagas empezaron a dispararse, teniendo en cuenta de que estas variedades eran muy exigentes desde el punto de vista fitosanitario. Por eso empezamos a fallar, pero si nosotros como campesinos empezamos a buscar otras semillas más resistentes, a diversificar, estamos mejorando las alternativas a partir de nuestra propia experiencia, algo que inclusive arroja muchos resultados más interesantes y mucho más posicionados que los que se maneja desde la agricultura industrial. El otro asunto importante de la agricultura tradicional es el cuento de que nosotros podemos sembrar en un espacio muchas especies. Lo habíamos comentado tiempo atrás, uno puede sembrar el aguacate, puede tener papa y puede tener maíz. También puede haber otro frutal como un guayabo, también puede haber una platanera. La yuquita por los lados, porque sabemos que la yuquita siempre es competitiva. Podemos tener la uyama también muy cerca y en una unidad que no supera los 30 metros cuadrados podemos tener algo de lo que he descrito sin mayor problema. Es más, vamos a ver cómo la calidad del suelo es mucho mejor teniendo en cuenta que tenemos una gran cantidad de especies incidiendo en un mismo territorio y permitiendo que haya una mejor relación entre los seres que están ahí imbricados. Hablamos de microorganismos, hablamos de macroinvertebrados, hablamos de todo lo que hay en esa biología contenida en un espacio pequeño. Mientras que la agricultura industrial utiliza una misma variedad en una unidad de área muy grande, planteando sí, una alta productividad, sin duda. Lo de la productividad no está en cuestión, pero sí generando obviamente problemas serios de reconversión de energía. Son sistemas supremamente exigentes desde ese punto de vista. No aprovechan, digamos, las oportunidades que la biodiversidad sugiere, en el sentido de que las plagas cuando vienen van a ser mucho más estrictas y mucho más difíciles de combatir, y el hecho de que vamos a entrar en la línea de utilizar semillas transgénicas a la hora de resolver el problemita con las dificultades que ahorita describí en términos de mutaciones. Por eso, Vía Campesina hace un hincapié serio a partir de que hay evidencias de que el 2014 es el año más caluroso que ha vivido el planeta por más de un siglo y fracción, que de los últimos años, que son 10, del 98 para acá, los 10 últimos, o más bien 10 de los últimos años del 98 para acá han sido los años más calurosos también a nivel histórico, y teniendo en cuenta que también han habido compromisos muy laxos por parte de las distintas naciones a la hora de abordar el asunto del cambio climático, Vía Campesina y los campesinos del mundo vienen solicitándole a las autoridades mundiales que nos escuchen, que permitan que los campesinos en verdad sugieran cuál es el modelo de desarrollo que se puede plantear desde una perspectiva participativa, cómo involucrar a las instituciones educativas de una forma más inteligente y al mismo tiempo subvalorar un poquitico todos estos temas de los tecnócratas, de la gente que hace mediciones, pero que finalmente tampoco tienen
No miden las externalidades o las situaciones colaterales o los embelecos colaterales que ordinariamente se desencadenan cuando tomamos una decisión en corto plazo sin tener realmente pues las debidas medidas proporcionadas o proporcionales al riesgo que se corre cuando incurrimos en una modificación seria y severa de un paisaje a partir de un monocultivo o a partir de la toma de decisión de fijar carbono con una o dos especies sin tener en cuenta la biodiversidad. Por esa razón, hablo yo de paradigmas el día de hoy. Hablo de que el modelo no es funcional, de que tenemos que cuestionar lo que nos venden como realmente viable. Como seres humanos, como ciudadanos, debemos albergar la posibilidad del diálogo, la de la participación, la de ilustrarnos mejor, leer más, buscar la forma de interactuar con las formas campesinas y las formas más autóctonas de desarrollo que han podido sobrevivir a pesar de que la cultura nos impone el olvido como única estrategia para salir adelante. No, revisemos el pasado, revisemos los contenidos de los mayores, revisemos por favor esas historias que todavía nos afectan afortunadamente y tomemos de ellas lo mejor. Y no olvidemos que para mirar al futuro con inteligencia hay que mirar al pasado con suprema atención y revisar aquellos aspectos que es importante tener en cuenta para ese nivel de desarrollo. Y con toda esta carreta, mis amigos, pues me estoy despidiendo pues en esta oportunidad, recordándoles que hay que actuar más. Quisiera que estos programas fueran un poco más dinámicos desde el punto de vista de mostrar algunas acciones. Claro que hemos mostrado ya algunas comunitarias, pero valdría la pena salir a explorar algunas experiencias que a nivel regional se están manejando y sobre todo tener en cuenta que ustedes, los que están allá, pueden participar de este programa. Si tienen alguna inquietud, si quieren participar, si quieren mostrar algo, si tienen una historia para contar o si quieren proponer algo para que hagamos en efecto asumamos una temática que sea de su dominio o de su mayor interés, o si tienen una idea que en verdad vale la pena ser difundida, por favor contáctense con América Televisión y a través de este programa estaremos nosotros muy atentos y estaremos totalmente disponibles para echar mano de esas alternativas. Queremos que esta cara que está aquí se vea ya un poco más diluida para que otras entren. Este es un espacio participativo y qué bueno, sobre todo los jóvenes que sé que son muy inquietos, participen. Entonces esta es la invitación y ya para culminar, sospechemos de todo lo que nos han vendido como correcto, sospechemos de los paradigmas que hasta ahora nos han tenido nosotros como un poquitico metidos en dos o tres cajoncitos y tratemos de ampliar ese nuevo horizonte y la invitación, entonces reitero, de participar de una nueva experiencia donde todos necesitamos actuar con la solvencia suficiente. Mis amigos, muchas gracias y lo mejor de lo mejor para ustedes y hasta la próxima.